nombre es Fernando Núñez Ocampo. Bien. Y por parte de mi madre, me pertenezco a la familia Ocampo Vilaza, la familia que lleva más tiempo aquí en el barrio, que estamos hablando del siglo XIX, año 1837 con papeles, pero se calcula que estamos a fines de los 20 en esta zona, en la cual permanecemos hasta hoy día. Esta casa en la que vivo yo tiene ya más de 100 años, y aquí nació 5 generaciones de la familia, entre las que me incluyo yo. Y venimos trabajando y colaborando, aportando como quien dice, dentro de lo que es la cultura y el trabajo que hay que tener en ella, a voluntad, voluntariamente. Y es muy importante, bueno, que lo que estamos haciendo nosotros se siga haciendo en calidad de tradición, más que nada, ¿no? Aprendí a tocar con mis primos desde muy chico. Aquí a esta casa siempre llegaba de todo el barrio muchos muchachos, y se armaba alguno que otro. Pero el impacto fuerte que yo tuve a nivel... Yo empecé a tocar en la calle con mis amigos, acá sentado en el cordón de la vereda, con una lata. Tiene su voz particular, su tamaño y su frase. Es tocado individualmente por un integrante de la cuerda, y los tres forman el ritmo del candombe. Percusión, en su origen, ha sido un medio de comunicación. Convengamos que los tambores dicen cosas que hoy día nosotros muchas veces hayamos perdido esa clave de Morse que existía en los toques de tambores, que muchos se usaban para transmitir cosas de una aldea o un pueblo a otro. Hay un diálogo. A la vez que vamos multiplicando tambores, usamos
nuestra habilidad como tocador para llamarnos y contestarnos. Y hay un diálogo que rítmicamente se debe de hacer, porque eso lleva al placer de tocar. Cabeza, Montrassi, que ellos son descendientes italianos, pero como ahí él aprendió con Juan, es lo mismo. Este arte de hacer tambores, como yo hoy día le enseño a mis hijos, Fernando y Noé, y mañana va a estar mi nieto, el Camilo, que hoy es el único nieto que tengo, pero espero que vengan algunos más. Y así se va transmitiendo, hoy por hoy mantengo la tradición. Vamos.